1, vamos. ¿Cómo se encuentran? Soy arroba el gran Renzo y estamos realizando, sí, el unboxing de lo que es el álbum del Chavo del 8, año 2000, segunda edición, licenciado por la empresa Navarrete. Perfecto. Las personas que estén interesadas en este maravilloso álbum del Chavo del 8, dejarme su mensaje al inbox y vamos a continuar realizando el espectacular unboxing y vamos a finalizar con ya con este paquetoncito. Y recordarles que solamente hay dos modelos de sobres, el modelo del Chavito y por acá tenemos el modelo de la Chilindrina, al cual la vamos a separar, ¿sí? Porque solamente hay dos modelos de sobres. Esta colección Gran Rezo es del 96 o año 2000, muchos me preguntan eso. Esta colección es del año 2000, sí, cuando Navarrete sacó la última edición. Y yo considero que este álbum, al igual que el del 96, son uno de los mejores del Chavo del 8. ¿Por qué? Porque hace un par de años, no muy lejano, 2 o 3 años creo, Panini sacó un álbum del Chavo. Pero para mí ese álbum no es bueno del Chavo. ¿Por qué me dirás? Porque el Chavo del 8 no solamente es el Chavo del 8. No, el Chavo del 8 es todos los personajes que nos hicieron reír, que fue la Chilindrina, el profesor Girafales y demás. Yo considero eso. Así que cuando sacaron el álbum del Chavo, solamente sacaron personajes del Chavo por el tema de problemas que tienen ahí con los personajes, ya que la señorita o la señora María Antonieta de las Nieves registró su personaje de la Chilindrina y tiene un problema legal con los hijos, ya que ellos no pueden utilizar la Chilindrina sin su consentimiento. Es una cosa, pero así, netamente de líos, incluso no pasan el Chavo en señal abierta. O sea, hay unas cositas por ahí que de veras solamente nos queda ver esas figuritas hermosas como parte del recuerdo de lo que fue el Chavo del 8, ¿no? Yo creo que mantener al Chavito del 8 en esta hermosa situación de saber que fue una familia, ¿no?, con los demás personajes, queda en la memoria de todos nosotros. Así que por favor, tap en la pantalla, por favor, apóyame con los taps. Chicos, estamos en 2.7. Vamos con más taps en la pantalla, por favor. Vamos, chicos, tap en la pantalla, por favor, apóyame con los taps, porque en realidad la gente tiene que conectarse. Vamos, chicos, tiki, 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 tap en la pantalla, por favor. Mira, estamos en 2.7, ¿ah? Así que apoyen, por favor, con los taps para que más público se conecte. Un gran saludo para toda la gente maravillosa de YouTube también. Ya está, vamos a empezar con el unboxing. Vamos a ver si por acá cede. Si no cede, ya vamos a abrirlo por acá. Listo, rápido nomás. Y vamos a ver qué nos toca en estos sobrecitos. Recuerda dejarme, por favor, tu tap en la pantalla, ¿sí? Para poder, en este caso, indicarte el valor de la colección. 150, Don Ramón versus Kiko. Acá la número 10. Acá está Kiko, ¿no? Que no me tienes, no. Cállate, que me desesperas. 104 por acá. Imágenes del Chavo, 118. Perdón, de Chapulín, este también de Chapulín Colorado. La 112. Acá creo que este es el Rascabuches, creo que Caroto, ¿no? Me parece. Creo que es el Rascabuches o el Tripaseca, creo que. Esos nicknames, ¿no? De la época. Rascabuches, Tripaseca. A ver, por acá. El mejor crossover de la historia, ¿eh? Chapulín con Don Ramón en el Chavito del 8. Vamos por acá, tenemos al Chapulín Colorado, tenemos acá otra escena, el profesor Girafales dando las reales lecciones de guitarra, y aquí está el espectacular y genial Godínez. Ahí está, vamos chicos, tap en la pantalla por favor para que más público se conecte al directo. Vamos a ver si se puede abrir, si no ya lo cortamos así, realizando el unboxing del Chavo del 8, año 2000. Un producto bonito, si eres full nostalgia, te gustó mucho Chavo en su momento. Recuerda, por favor, sí, indicarme por inbox si te interesa el material. Básica, aquí es otra figurita básica. Aquí otra figura básica del Chavito. Y acá tenemos otra figura básica. Recuerda que en esta colección viene, en este caso, el Chavo del 8 y sus amigos. Sí, en este caso, la serie del Chavito, más quizás Chespirito, el Doctor Chapatín y demás, ¿no? Eso regalaba Navarrete, claro, ¿no? Navarrete iba a los colegios a regalarte los reales sobres, ¿ah? Claro que sí, amigo Juanca. Juanca, sí que tapa en la pantalla. Yo tenía el Chipote Chillón. Acá tenemos a Florinda Mesa, Doña Florinda. Repetida. Vamos por acá. Acá tenemos a Kiko y al Chavito del 8. Y aquí está otro capítulo. Acá está, parece que es Roberto Gómez Bolaños. ¿De casualidad sabes dónde puedo conseguir las cartas de Yugi? La verdad que no, porque también esas cartas, como te digo, también están falsificándolas. Ten mucho cuidado, actualmente se encuentra de todo.
Pero de Yu-Gi-Oh! No es mi fuerte, Jesús. Si no, encantado te ayudo, ¿no? Pero de Yu-Gi-Oh! no es mi fuerte, sino yo encantado. A ver, por acá. Tenemos acá, listo. Parece que es la fiesta de la buena vecindad. El Chapulín Colorado. A ver, está un poco pegada esto. Ah, a ver. ¿Cuál es el nombre de este personaje? A ver, yo creo que solamente pocos lo recordarán. A ver, vamos por acá. ¿Cómo se llamaba este que yo no me acuerdo, Kakaroto? Este es Patty, ¿no? Ah, bien ahí, Aaroncito. Aarón, ¿no? Aarón tiene sus recuerdos del Chavito del 8, ¿eh? Su flaquita del Chavo, Patty. Oye, ¿verdad? El Chavito le miraba con una cara y la tóxica de la chilindrina saltaba, ¿no? De veras que esos capítulos son así, ¿no? Imborrables. Tap en la pantalla, por favor. Tap en la pantallita. Aquí está el doctor Chapatín, ¿no? Este, ya me dio cosas, ¿no? Por acá. Tenemos a Kiko con el Chavito. Yo soy Patty, dice. A ver, por acá. Tenemos otro. Gracias, Gianfranco, por ese donativo. Yo soy Patty, para mí. Ah, buena. Acá está este, la Popis. Y aquí está el Chavito con Doña Florinda. Tapen la pantalla, por favor, tapen la pantalla. Recuerden seguirme por acá por TikTok. Y estamos realizando el unboxing del Chavito. Y si son nuevos, los invito a que me sigan, por favor, acá en TikTok. Y también en YouTube me encuentran como arroba el gran Renzo. Vamos por acá con la número 43. A ver, vamos por acá. Tenemos aquí las lecciones de guitarra. La 104, muy bien. La número 83, aquí está. Si hago el set completo, igual déjame tu mensaje al inbox para que tú lo puedas pegar. Son láminas, ¿no? Sí. Acá le echas un poquito de goma, lo pegas y ya queda bien bonito tu álbum. Vamos por acá. Tap en la pantalla, por favor, porque este álbum sí merece la pena. Claro que sí. Ojalá que me toque un vale, ¿no? Un vale para coleccionar. Esta cara de Don Ramón, la muerte. Tap en la pantalla, por favor. Ahí está Doña Florinda, asada con su Kiko. No te metas con su tesoro. Tap en la pantalla, por favor. El carrito limpiando. Y acá tenemos el maravilloso creador, el señor Roberto Gómez Bolaños. Un aplauso para este gran señor. Gracias por hacer nuestra infancia bonita. Recuerdo, ¿qué capítulo recuerdas del Chavo del 8? A ver en los comentarios. ¿Cuál fue ese capítulo que recuerdas? ¿Cuál fue ese capítulo bonito que lo tienes en tu mente? ¿Cuál es ese capítulo genial que lo recuerdas con mucho cariño? A ver, tapen la pantalla, por favor. Listo, figura Acapulco, esa es buena, ¿no? Esa es muy buena. Tapen la pantalla, por favor, recuerden seguirme por acá por TikTok, las clases de guitarra lo máximo. Y aquí está el Chavito, ¿no? Qué buena esta figura, me encanta. Es una figura muy chévere, el Chavo del 8 en Acapulco. Oye, si ese capítulo, esos capítulos fueron, bueno, ese capítulo en particular fue uno de los tantos y espectaculares del Chavo del 8, ¿no? Aparte de Acapulco, ¿qué otro capítulo recuerdan? Yo, por ejemplo, recuerdo el capítulo de la buena vecindad. Pi, dice por acá. Sí, el capítulo de la buena vecindad, cuando al final el señor Barriga se coloca el sombrero y se le cae toda la pintura en la cabeza. Cuando la mamá de Patty enamoraba a Don Ramón. Oye, sí, ¿verdad, no? Le pedía, ¿no? Una tacita de azúcar, ¿no? ¿Y quién estaba celosa? ¡Ay, la bruja del 71! El Chapulín Colorado, Don Ramón, dice cosita bonita, cosita hermosa, cosita bien hecha, te la sabes toda. Hola, Raúl Vivalba, ¿qué tal, cómo estás? Dice cuando el Chavo se va porque le dicen ratero, ¿verdad, no? Hola, Jonfos, este es del año 2000. Si quieres el set completo, igual déjame tu mensaje al inbox, estoy haciendo el unboxing, ahí está Ñoño, para indicarte por acá en interno, ¿sí? Porque tengo dos paquetones que tengo que abrir, este ya estoy finalizando. Luego me voy a aventurar a abrir otro y ya para poder armar la cole. Muy bien. Chicos, tapen la pantalla, por favor. Aquí está Don Ramón. El Chavito del 8. Ahí está, limpiando el carrito. El Doctor Chapatín. Y aquí está escenas del Chapulín Colorado. Tapen la pantalla, por favor, cuando el Chavo se va porque le dice ratero. Sí, son uno de esos capítulos que uno recuerda, ¿no? Lamentablemente ya no lo pasan por señal abierta porque hay problemas, no sé qué mencionan por ahí. Con la licencia del Chavito del 8, pero bueno, forma parte de nuestros recuerdos, ¿no? A ver, acá tenemos al Chapulín Colorado, Kiko. Ah, otro capítulo que recuerdo que también me dio mucha pena fue en este caso cuando había
esa situación de Don Ramón, que que lo quieren botar de la vecindad, no sé si se acuerdan, por no pagar, y hacen como, creo, como una especie de colecta pública, algo así, para que no lo voten. Ah, otro clásico es cuando los... Oye, de verdad, yo cuando era niño, yo no entendía, de veras, en mi inocencia, yo decía, me compro un globo, me va a llevar al cielo como al Chavo. Yo de veras tenía terror cuando me compraba un globo, decía, pucha, voy a volar y me voy a matar en el aire, decía yo. Yo pensaba eso, ¿ah? Yo recuerdo un capítulo donde la bruja del 71 desaparece como niña en la escuelita. Y también hablando de Don Ramón, no sé si va a salir acá la clásica, ¿no? Cuando el señor Barriga lo aplasta y lo deja así, pero como trapo sucio. Ese capítulo, te juro que lo tengo en la mente. Es cuando lo aplasta. Es un clásico ese capítulo, ¿ah? No lo votan a Don Ramón porque Don Barriga lo apostó a otro boxeador y perdió a Don Ramón. Ah, mira. Bueno, pero algo así pasó, ¿no? También la clásica cuando Don Ramón creía que estaba desahuciado, ¿no? Y pensaba que le estaban preparando las velitas, ¿no? Todo demás, pero le querían celebrar su cumpleaños, ¿no? Pero Don Ramón se alucinaba que lo querían, ¿no?, mandar ya al cementerio, que están preparando el cafecito, que están preparando las velitas, que hoy día lo van a velar. Es un clásico. El chavo que ingresaba a dar así, pero los reales relatos, ¿ah? El chavito no creía en nadie y se mandaba con todos los relatos. A ver, por acá, la clásica, ¿no? También cuando está leyendo, interrumpe por acá. Otro capítulo que más recuerden, chicos, a ver, del Chavito del 8, la número 1 acá, qué bonita imagen. Un aplauso, por favor, está espectacular. Aquí está el Chavito, el Chavo tiene su hinchada, Kakaroto, ¿ah? Claro que sí. Vamos, chicos, lo que son nuevos, seguirme por acá por TikTok. Sí, si estás interesado en el maravilloso álbum del Chavito del 8, el cual estoy haciendo el unboxing, para que no llores como Kiko, güey. No, perdón, no está el Chilindrina, chico. No, el llanto de Kiko no me sale. De la Chilindrina sí me sale, güey. No, sí me sale. Dice, también cuando el profe Girafales lo ve a Don Ramón abrazado, y dice, ah, no, ese es un clásico, ¿ah? Y le da los celos, ¿no? O también cuando quiere buscar clases para declararse. Pero hay, de veras, cada capítulo que se ve, ¿no? Por ejemplo, cuando el señor Barriga llegaba a la vecindad y siempre dice, no, siempre que llego a la vecindad, me recibes con un golpe. No, de veras, es un clásico el Chavito. Yo recuerdo, tengo mucho recuerdo del Chavo, acá en la clásica. Oye, es verdad, cuando Ñoño, ¿no? Ñoño se sentaba encima del Chavo, Dios mío. Oye, son capítulos que en serio marca una generación. Cuando el capítulo de Acapulco me palpitaba como que, Carlito, por favor, tranquilo, Carlitos, tranquilo. Fue así, el señor Barriga mintió porque al final dijo dónde se van a ir, fue bueno. Cuando viajan a Acapulco, claro, FSM, claro. Chicos, comparte tu anécdota por acá en TikTok con Al Gran Renzo. Por favor, que me sigas, y si tú recuerdas algún capítulo del Chavo, alguna anécdota, o quizás lloraste con algún capítulo, exprésate acá con el Gran Renzo. Claro que sí, porque estamos acá realizando un buen unboxing, ¿no? Y no te doy otra nomás. Acá está el Chavito limpiando el carro. La bolsita del doctor Chapatín, ¿no? ¿Qué escondía la bolsa del doctor Chapatín? Una incógnita hasta estas épocas. Aquí está Don Ramón con el Chavo. Aunque dicen que, bueno, son relatos que dicen, ¿no?, que el Chavito sería hijo de Don Ramón. Dicen por ahí que tiene una conexión con Chespirito, ¿no? La tal Marujita. No sé, por ahí tienen una conexión. Y acá cuando el Chavo se va al cielo con los globos. Oye, ¿eso habrá sido real? ¿Cómo habrán hecho ese efecto de que los globos puedan así, ¿no? O sea, de veras, yo de niño, pues, no imaginaba eso, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo yo de veras comprarme un globo? Tenía mis dudas, ¿ah? Mis dudas, claro que sí. Y Jaimito el Cartero ya salió su carta. Ah, verdad, ¿no? Es que quiero evitar la fatiga de buscar la carta. La clásica cuando enseñaba a tocar la guitarra, y acá está Kiko. Vamos ahora con el modelito del Chavo del 8. Vamos, chicos, súper tapen la pantalla, por favor. Tapen la pantalla. Recuerden seguirme por acá por TikTok. Me encuentran como arroba el gran Renzo. No lo olviden, por favor. Sí, tiqui en la pantalla, por favor. Y un gran saludo para toda la gente maravillosa de YouTube también. ¿Alguien se acuerda de la loca de la escalera? La loca de la escalera. No me acuerdo. Creo que sí, era una señora que usaba como una especie de faldón, ¿no?
Creo que sí, creo que sí. Era básicamente un personaje antes de la bruja de 71. Luego creo que recién ingresa después la señorita, la bruja, ¿no? Creo que es ahí cuando ya ingresa. Acá esta sombra lo conservo. A ver. Esto pasa cuando a veces no lo saco bien. Vamos a ver. Ahí está. Como nuevo mi sobrecito. Listo. Vamos por acá. No ha salido chaparrón. Hasta ahorita no. Vamos a ver si me sale. Ahí está. Ahí está, señor Barriga, clásico. Vamos por acá. Aquí está el mejor crossover, ¿no? Ni Marvel se te vio a tanto, gran Renzo. Cuando el Capitán América se enfrenta a Capitán América, ¿quién te conoce, Marvel? ¿Quién te conoce? Y Cándida y... ¡Oye, Malicha, de veras! Malicha es un clásico, oye. Malicha, de veras. Me encantaba cómo actuaba Malicha, de veras. Y luego le he visto en novelas como Esmeralda. No le he visto por ahí a la señora. Bien chévere, ¿eh? Marvel se copió del chat. Ay, oye, de veras. Yo cuando vi el enfrentamiento del Capitán América versus el Capitán América en Avengers, dije, pucha, acá es Chapulín versus el Chavo. De veras, el señor Roberto Gómez Bolaños para su época era un visionario, ¿eh? Era el real visionario, el Chavito del 8, ¿no? Qué bueno, de veras, me da gusto haber vivido en yo creo que la época de los 90, a pesar de que mucha gente puede decirme lo contrario, pero creo que la época de los 90 es una, valga la redundancia, es una época en la cual, creo que la gran mayoría hemos pasado por cosas espectaculares. Desde las colecciones, desde las series de televisión, los coleccionables, o sea, casi todo salió en los 90. Sería una cosa maravillosa haber podido vivir de niños esa época de los 90, ¿no? Gracias, Pedrito, por seguirme en TikTok. No se ven, chicos, al igual que Pedrito, seguirme por acá, en la parte superior. La 102, mira, acá está, las 12. Aquí está Kiko con Don Ramón y el Chavito del 8. Gracias, tap en la pantalla, por favor. Otro clásico. Y la 116, aquí está el Chapulín Colorado. Vamos, chicos, super tap en la pantalla. Estoy interesado en el álbum del Chavo, gran rezo. ¿Cómo hago, por favor? Ah, muy fácil. Solamente déjame tu mensaje al interno, ¿sí? Para indicarte el valor de la colección. De esa manera estamos en contacto. Dios mío, paren todo y se encienden las alarmas. A ver, el vale. El vale. Álbum del Chavo del 8, acá está mi vale. Reclama gratis un set de... ¿Qué? Por favor, ahorita voy a Navarrete. Si alguien tiene el set de los 10 muñecos, por favor, hacérmelo saber al interno porque también ofrezco el chico ahorita. Ah, acá está el vale, por favor. Cacaroto, el sobrecito de la época, por supuesto. Qué hermoso. Que tengo mi vale. Chicos, si alguien se lleva el set completo, no sale con su vale. El vale es mío y de nadie más. Uy, no. Tranquilo. ¿Dónde está el agüita mágica? Aquí está Chapulín. Y acá tenemos a Patty, una figura pegada. ¡Corre a canjear! ¡Dale! Es que en realidad a la gente le gusta mucho que yo ofrezca el armario de Chicorita. La verdad es algo ya continuo. Por acá en TikTok te comentaré, ¿sí? En realidad de poder ofrecer el Chicorita, el armable del Chicorita, sí creo que debo usar la palabra armable, porque la gente le está mucho también en la onda de Pokémon, te comentaré. ¿De qué año es el álbum? Hola Pinto, del año 2000. Sí, acá está justo la portada del álbum. Ahí está, si lo quieres también. Ahí, pero voy a bajar esto. Ahí está. Vamos a librar esto. Ahí está. Esta es la portada del álbum. Ahí lo ves. Y ahí está. Si lo quieres, este es del 2000 y también tengo del 96. Que, ¿dónde está? Acá está del 96. Ahora te lo voy a presentar para que lo veas. 2000, ¿sí? Pero tengo mi vale, ¿ah? Mi vale, vale. Listo. Básica, el rascabuches, ¿qué es este? Esta de acá. Si esta imagen Navarrete lo hubiera sacado en un póster, créeme que ahorita tendría un valor de 0000000, pero 1,000.
Yo también quiero los muñecos del Chavo, puedes creerlo, pero no sé si alguien lo tenga por acá. Dice, pero si el álbum es de 2000, Navarrete canjea versos, ¿vales? A ver, vamos a ver. Ah, no, pues ya no, pues como yo también caigo en el juego. No, pues pero igual sería bonito hacer un contenido, ¿no? Señor, tengo mi vale de la época, me lo puede canjear Indio Navarrete, como quien va a fregar. Pero obviamente ya tú sabes en tu conciencia que no lo va a hacer, pues, ¿no? Es como que tú seas un coleccionista de la época de Infante y pues quieras canjear tu vale, ¿no? Es imposible, tiene que ser básicamente en la época, ¿no? La clásica, acá está, básica, está Doña Florinda. Este álbum siento yo que tiene más imágenes de lo que es el álbum del 96. Tiene los chavotazos, Joshua, es un insulto para mí, es ojo. A ver, por favor, Kakaroto. De paso que sale el video también en TikTok, que tengo los yocos de live, claro que sí. Si tengo los chavotazos. ¿Esto contesta tu pregunta? ¿Esto contesta? Gran Renzo, no puede ser. Tú sabes que el Gran Renzo a inicios, acá en TikTok, ha estado ofreciendo ya el Chicorita, como no tienes idea. Gracias, 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 gracias por acá. Gracias a este amigo J por seguirme en TikTok. Ahí está. Hola, opinador, por favor, recuerda seguirme acá en TikTok. No te olvides acá en la parte superior. No, tú me estás preguntando los chavotazos, yo tengo chavotazos, pero es el Chocopush, no, solo tengo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chavotazos tengo, 11 espectaculares chavotazos, ahí está, gracias opinador por seguirme en TikTok y seguimos con el unboxing, claro que sí, vamos con todo. ¿Por qué? Porque en realidad la gente quiere ya tener su set completo, ¿no? Y de esta manera, por acá, como hago los directos en TikTok, doy una situación de veracidad que los sobrecitos son sellados y obviamente, pues mira, me tocó el vale de la época, ¿no? ¿Cuánto hubiera querido yo poder canjear el set de... Mira, no solamente un muñeco, ¿eh? El set de muñecos, los 10 muñecos completos. ¡Wow! Si alguien lo tiene, a buena hora, porque en realidad yo no soy tanto de muñecos, pero tener algo del Chavito del 8 para mí representa casi toda mi infancia. El Chavito del 8 para mí, claro que sí, representa esas cositas y más. Vamos a ver, chicos, tapen la pantalla, por favor. Tapen la pantallita. Tapen la pantalla, por favor. Apóyenme con los taps. Sí, estamos realizando el unboxing del Chavito del 8. Un álbum completamente licenciado por parte de la empresa Navarrete. Así que tapen la pantalla, por favor. Y si eres nuevo, sígueme por acá por TikTok, te lo voy a agradecer. Cámbialo por el Chicorita. No, Joshua. Te vale más, vale más, vale más, vale más. Vamos por acá. Mucho cuidado. Ahí está. 209. Acá viene ya un poco de la historia del Chaparrón. No, este no es Chaparrón. Este es de Chespirito. ¿Cómo se llamaba el otro Chaparrón? No, Chaparrón, Chespirito. ¿Cómo se llamaba el que hacía el personaje de delincuente con el botija? Ah, el Chompiras. Acá, en esta escena del policía, creo que es del Chompiras, Lucas, no es Lucas. Acá Rubén Aguirre interpretaba al policía, creo que esto pertenece al Chompiras, creo que sí. Lucas, ese policía es Matute, claro, pero me refiero a la serie en sí, ¿no? Como el Chavito y demás, esto pertenece al Chompiras, ¿no? Vamos chicos, tapen la pantalla, por favor, estamos realizando el unboxing del Chavito del 8. Mira, ahí está el Chavito. Esa enfermera es del Dr. Chapatín. Ah, entonces es la serie del Dr. Chapatín. Aquí está Chaparrón Bonaparte. Dígame, licenciado. Licenciado. ¿Y qué más le decía? Gracias, muchas gracias. Qué buena. Aquí está, listo. Oye, el vale. ¿Dónde está mi vale? Por favor, Kakaroto, ponlo ahí mi vale. Por favor, no se me puede perder. No se puede perder mi valecito. Tapen la pantalla, por favor, chicos. Estamos finalizando este espectacular unboxing del Chavo del 8. Gran Renzo, yo soy fanático del Chavo del 8. ¿Está disponible el set completo? Sí, vamos a ver qué se puede hacer. Aún tengo otro paquetón que está también completamente sellado. Y vamos a realizar el unboxing, claro que sí. Aquí está Kiko en su pared. Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Es verdad, ¿no? ¿Pero qué más decía? La gente... No me acuerdo. Uy, estos capítulos de veras cuando estaban a punto y llegaba Kiko... Acá está Godínez.
Lo que estoy viendo es que, de veras, estos paquetones que estoy adquiriendo no me tocan las reales repetidas. O sea, en serio, es una bonita distribución la cual Navarrete hace en su momento. Porque, de veras, o sea, comprarte un paquetón y que te toquen repetidas es un poco frustrante, ¿no? No hay de queso, nomás de papa. Ah, ya, muy bien. Era un poco frustrante esto. De veras, comprarte un paquetón y que te toquen las mismas figuras. Y como niño, no poder completar tu álbum. Porque el detalle de que algunas empresas lancen algunos coleccionables. Mira, acá está Chompiras. Es que los niños puedan completar. Alexander, déjame tu mensaje al interno porque lo estoy armando. Sí, lo estoy armando. Me falta incluso, mira, acá tengo otro paquetón más. Así que fácil, ya tengo un set completo para ti. Por favor, tapen la pantalla, chicos. Y también en YouTube y en TikTok me encuentran como arroba el gran Renzo. Azul, la gente tiene, el chavo tiene su fanaticada, 69 personas. Ahí está el chavito, tiene su fanaticada, el chavito del 8, ¿ah? Bien ahí. Bueno, yo solamente soy un presentador, pero seguramente la gente está conectada acá por ver las figuritas. Ahí está otra acá. Hola, Ale, es de básicamente año 2000. Alex, te invito por favor que me sigas, Alex, Signai, por favor, sígueme por acá. Coppel, hola Coppel, ¿cómo estamos? Coppel, mira, estoy abriendo un recuerdo de ustedes, ¿ah? Un recuerdo geek del chavito del 8. Gracias, amigo Ale, por seguirme. La clásica, ¿no? Cuando se manchaban la cara. Gracias, Ale, por seguirme. A ver, por acá que tenemos, Chapulín Colorado. Aquí está la clásica Don Ramón versus Doña Florinda. Hola, Rey de los Recuerdos. Y aquí está, ¿no? El profesor Girafales con Kiko en las clases de guitarra, que es un clásico, ¿no? Pon la mano acá. Y Kiko como que no era el buen alumno, ¿no? Como que le faltaba un poquito más de ubicaína. Vamos por acá, chicos. Tapen la pantallita. Vamos a ver. Recuerden seguirme, por favor, por acá por TikTok. Estamos realizando unboxing del Chavito del 8. Y si quieres de repente el set completo, dejarme tu mensaje por inbox. Sé bonito, sí, Coppel, está bonito el álbum. Y me tocó un vale, ah, mira, en el paquetón que he abierto me tocó un vale de la época para poder canjearlo. Acá incluso está el sello de Navarrete. Y esto, pues, aquí está, ¿no? Roberto Gómez Bolaños. Mira, imagínate, ¿no? Pero el vale ya tiene un valor sentimental para mí. Yo en realidad colecciono, Coppel, los vales. Mira esta hermosa figura, los sobres. Y colecciono los afiches, ¿no? Si por ahí alguna persona tiene el afiche de este álbum que sacó en su momento, me refiero a ese banner publicitario que pegaban en los pósters, para poder promocionar sus álbumes. Así de esa manera promocionaban acá los álbumes Navarrete, ¿no? Y ahora actualmente lo hacen por internet. Dice, el Chavo del 8 nunca pasará de moda. Es cierto, pero solamente va a quedar en los recuerdos. Mira, acá está Jaimito Cartero. Esta primera vez que me toca, no me tocaba. Cuando le pinta el Chicorita. O sea, va a quedar en los recuerdos de las personas que han visto esta serie. Mira, Marvel, 50 céntimos de creatividad, por favor. No te atrevas a tanto, Marvel, por favor, porque ya Chespirito te había ganado y ya por adelantado. Tangamandapio, claro que sí, Jacob. No se olviden, por favor, seguirme por acá por TikTok, por favor. Me encuentran como arroba el gran Renzo, ¿correcto? Siempre aquí en TikTok, gracias a Dios, realizando unboxings. Los invito a que me sigan, por favor, para, en este caso, desbloquear recuerdos geeks, ¿sí? De todo lo que fue su época de su infancia. El pueblo de Jaimito Tangamandapio, claro que sí. Básica, la clásica de... Acá está, mira, justo. Acá ya tenemos a Doña Cleotilde. Churruminos, los churruminos, ¿no? Vamos, chicos, tapen la pantalla. Vamos por acá. Vamos a ver si se abre o no se abre. Ábrete, por favor, de costadito. Ahí está. Vamos a... Ahí está. ¿Ves? No quiero... Es que yo de veras no soy de romper los sobrecitos, ¿ah? Los sobres no soy de romperlo yo. Ahí está vacío, listo. Vamos por acá. Información del álbum para que tenga su set completo. Déjame tu mensaje al inbox. También tengo del 96, ¿ya? Aquí está. El de 96, quiere ver, mira, acá está el mejor crossover de todos los tiempos. El álbum del 96 sí lo tengo, está por acá. Si lo quieres también, mensaje al inbox. Es el único álbum que tengo. O sea, para informarte un poco. En el caso de Navarrete creo que sacaron hasta 3 álbumes del Chavo. Hubo hasta 4. Hubo una edición anterior a este. Sí, una edición anterior que es más antiguo.
luego sacaron este del 96, sacaron este del año 2000 y luego sacaron, en este caso, el Chavo Animado. Sacaron esos álbumes Navarrete, ¿no? Si hablamos de Navarrete, sacaron esos álbumes, sí, del Chavito del 8. Así que cualquier tipo de información del álbum en sí, al Instagram me puedes escribir o también por acá en TikTok para indicarte el valor de este hermoso álbum del Chavo del 8. Si deseas, también te puedo entregar los sobres de la época, sí, estos sobrecitos, para que lo agregues como tu colección, porque hay gente, como te digo, que colecciona sobres. Yo, por ejemplo, soy parte de ellos. Aquí está un enfrentamiento de Don Ramón con Kiko. Aquí está Kiko. Y me acuerdo que en algunos capítulos, ya Alexander, los personajes salían un poco del libreto, ¿no? Se empezaban a reír. Y a mí me consta, por ejemplo, en el caso de la Chilindrina, cuando está mojando, le quiere bañarle al Chavo, le dice, ¿no? Échame aguas cuando venga el Chavo. Y la Chilindrina le moja a Kiko. Pero en ese caso, la actriz, María Antonieta de las Nieves, se ríe de una manera tan real que sale el papel del rol de la Chilindrina. Y se ríe. Están como HD. No, lo que pasa es que es mi iPhone 15 Pro Max que ayuda en la presentación. Claro. Y de esta manera finalizamos el paquetoncito, la clásica, ¿no? Kiko a veces se choraba. Kiko no se dejaba también y le daba sus reales madrazos al Chavo. Aquí está la clase, el Godínez, y por acá tenemos a Doña Florinda con el Chapulín Colorado. Miren, chicos, feliz porque en este paquetoncito me tocó mi vale de la época. Si quieres ver más unboxing del Chavo del 8, te invito, por favor. Somos 78 personas conectadas, Kakaroto. Mira, tenemos otro paquetón completamente cerrado. Mañana, que es miércoles, te espero en horas de la tarde. Solamente conéctate por acá por el directo en TikTok. Y recuerden seguirme en esta hermosa plataforma para que veas más recuerdos. Si quieres separar tu álbum del Chavo del 8 del año 2000 o el álbum del Chavito del 8 de 1996, sí, me dejas tu mensaje al interno para indicarte el valor de esos hermosos álbumes. Sí, tenemos también el de Dragon Ball Z. Toda la información Destroyer, te invito a que me sigas, por favor, acá en TikTok en la parte superior. Sí, tenemos coleccionables bonitos de los 90, tabs, cartas, o sea, pero por acá déjame tu mensajito y ahí te mando todo el catálogo, incluso de mi Chikorita también. Hola, Chris, te invito a que me sigas. Mira, si a ti te botaron los álbumes o de repente regalaron tus tabs, a Chris Guerr le quemaron su álbum. Lamentable. Gracias, Destroyer, por esa rosita. Gracias, Destroyer. Destroyer, ojalá que, por favor, tu nick no vaya acorde para que tú Destroyer el Chikorita. Mañana realizamos el unboxing de esto, ¿ya? ¿Sí? Mira, están selladitos. Mañana me comprometo a hacer el unboxing, así que, por favor, los invito a que me sigan. Y cualquier tipo de coleccionable, el Destroyer se ríe. Cualquier tipo de coleccionable, sí, me dejas tu mensaje al interno para indicarte el valor de los álbumes que tengo en mi poder. Acá al inbox, acá en TikTok. Muy bien, voy para allá, así que estamos conectados para indicarte el valor de los promocionales. Soy @ el gran Renzo con los mejores recuerdos geek. Y nos vemos hasta el día de mañana con más recuerdos. Mañana vamos a realizar el unboxing del Chavito del 8 y también, finalizando esto, atentos, ¿ah? Porque la gente me lo ha pedido, claro que sí. Vamos a también realizar el unboxing de los supercampeones. Así que atentos también si eres fanático de los supercampeones y te encanta mucho la pelota, como en mi caso. Gracias, Rudy, por seguirme en TikTok. Me dejas tu mensaje al interno para estar en contacto. Haces el unboxing mañana, así que mañana atento. Listo. Yo tengo colección de Dragon Ball, soy amigo de Soto Perú. Ah, bien ahí. El álbum de terror de Navarrete no lo tengo, ¿ok? Tengo otros álbumes que te pueden interesar. Déjame tu mensaje al interno. Listo, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye, bye. Chau. Pronto, más noticias. Gracias por estar con @ el gran Renzo. No lo olvides seguirme en mis plataformas, tanto en TikTok y en YouTube. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye. Chau.